Lo que me atrae no es visualizar el viento, sino pensar lo maravilloso que sería si pudiera existir una arquitectura que no tuviera forma, ligera como el viento. La arquitectura no fue la pasión de Toyo Ito, sino hasta sus últimos años durante el colegio. Antes su pasión era el béisbol. Afortunadamente para todos, sus prioridades cambiaron hacia la disciplina que lo mantiene ocupado hasta el día de hoy. Ito es nacido en Seúl en 1942, y a sus 2 años es trasladado hasta Japón. Desde los 12 años hasta sus primeros años de universidad, se dedicó al trabajo familiar en la elaboración de miso. Sin embargo, después de entrar a la universidad, la arquitectura transformó su vida. En parte, gracias a un premio durante sus años en la universidad, una propuesta de reconstrucción en Ueno Park. Posteriormente, trabajó para Kiyonori Kikutake and Associates, hasta que en 1971 partió con su propio estudio en Japón, llamado Urban Robot. En 1979 cambió el nombre a Toyo Ito and Associates Architects. El ganador del premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura, es uno de los arquitectos japoneses más importantes en la actualidad, conocido a nivel internacional por sus grandes obras, que abarcan todas las escalas, desde parques, grandes edificios, casas, hasta el diseño de productos. Durante su carrera nos ha impresionado por cada uno de sus proyectos alrededor de todo el mundo. Su arquitectura combina ciertos elementos de la tradición arquitectónica japonesa con diseños que incorporan lo último en tecnología, con expresión orgánica, utilizando especialmente el acero, el aluminio y el cristal. Ito es conocido por crear edificios conceptuales extremos, en los cuales busca fusionar el mundo físico con el virtual. Los primeros encargos de Ito fueron principalmente viviendas en Tokio. La Aluminium House fue una de las primeras, en 1971, destacada por el uso de madera y el aluminio. En 1976, diseñó la White U, una casa para su hermana, la cual acaparó la mirada de muchos. En cuanto a su trabajo durante los 80s, él confesó al Pritzker que estaba buscando terminar con el significado convencional de sus obras anteriores, a través de tácticas minimalistas, desarrollando la ligereza en la arquitectura, que asemeja aire y viento. Trabajos destacados de este periodo fueron Silver Hut, un autoencargo de Ito, el cual ganó el premio del Instituto de Arquitectos en Japón. La Torre de los Vientos en Yokohama en 1986, la cual durante el día aparenta ser una simple torre de vidrio y aluminio, pero que durante la noche responde con sus luces a los estímulos del sonido y del viento. El Museo Municipal de Yatsushiro en 1988, el cual contiene una serie de formas orgánicas y amplios espacios que caracterizan el trabajo futuro de Ito. Sin embargo, sería el trabajo durante los 90s el cual le traería un reconocimiento de carácter mundial. El Domo en Odate en 1991, el cual es el primer edificio de arquitectura deportiva de Ito. Este ganó el premio del Ministerio de Educación en 1998 y el de la Academia de Arte de Japón en 1999. La Mediateca de Sendai se diseñó entre 1995 y 2000 y fue la que puso el nombre de Toyo Ito en el mapa. De acuerdo a su propia visión, esta obra está dentro de los trabajos más importantes de toda su vida. Obtuvo premios como el Grand Prize of Good Design Award en 2001, el premio del Instituto de Arquitectos de Japón en 2003 y el Public Building Award en 2006. Además de los premios ya mencionados, Ito ha sido galardonado con muchos otros, los que incluyen el Mainrich Art Award por el Yatsushiro Municipal Museum en 1992, medalla de oro en el Premio Japonés al Diseño en 2001, medalla de oro del Riva en 2006, medalla de oro de Bellas Artes otorgada por el Círculo de Bellas Artes en 2009 y el Premium Imperiale en 2010. Aunque Toyo Ito ha construido una gran cantidad de edificios, en mi opinión,
Él ha ido trabajando una idea continua a lo largo de toda su carrera, expandiendo los límites de la arquitectura. Para lograr sus objetivos, no ha temido preocupación en dejar atrás sus logros anteriores. Palabras de Jung Ho Chang, miembro del jurado Pritzker 2013. Toyo Ito fue anunciado como el ganador del premio Pritzker 2013, convirtiéndose así en el 37º ganador del prestigioso premio y el 6º arquitecto japonés en recibir este premio. La Fundación Pritzker ha destacado a Ito por su innovación conceptual, materializada a través de una gran cantidad de obras construidas durante 40 años de producción ininterrumpida. El jurado se ha referido a Ito como un arquitecto productor de obras que perduran en el tiempo y que además entregan una dimensión espiritual y poética que se ha hecho presente en cada uno de sus trabajos. Entre sus obras, el jurado ha destacado a la Mediateca de Sendai por el uso de innovadoras estructuras tubulares que permitieron nuevas maneras de entender los espacios. El edificio para todos construidos por Ito en Tokio muestra una piel exterior que es además capaz de comportarse como una estructura. La Biblioteca de la Universidad de Tama, como una obra particularmente inspiradora. Como respuesta a haber recibido la distinción más grande que puede recibir un arquitecto, Ito humildemente expresó estar siempre alerta de las insuficiencias de cada obra terminada, transformándolas en energía para asumir el próximo encargo. Mientras el jurado destacó la innovación de Ito como una de las principales razones que gatillaron su elección, también subrayaron su compromiso con la arquitectura, siendo constante mentor de generaciones más jóvenes como lo fueron Sou Fujimoto y los ganadores del Pritzker Sanaa. A esto se suma su compromiso social, mencionando su trabajo en el proyecto Home for All, un proyecto colaborativo para solucionar los problemas de vivienda a los afectados por el terremoto en Japón en 2011. Ha sido este proyecto el que Ito ha atesorado más firmemente, sobre todo por el desafío que implica redefinir qué es la arquitectura y para quién debe ser construida. Citando al premio Pritzker en su libro Forces of Nature, publicado por Princeton Architectural Press, actualmente la arquitectura es valorada por su originalidad. Como resultado, los temas más importantes, ¿por qué un edificio se construye y para quiénes?, se olvidan. Una zona de desastre donde se ha perdido todo nos entrega una oportunidad para adoptar una mirada distinta, una mirada fresca a lo que la arquitectura realmente es. House for All puede consistir en pequeñas construcciones, pero es un llamado al vital cuestionamiento de ¿cuál es la forma en la que la arquitectura tiene que enfrentar en esta era? Incluso el cuestionamiento de aquellos aspectos más primarios, el real significado de la arquitectura. Con la intención de diseñar un centro cultural de medios de comunicación transparente que se apoye en un sistema único para permitir una completa visibilidad y transparencia de la comunidad que la rodea, la Mediateca de Sendai, de Toyo Ito, es revolucionaria en su ingeniería y estética. 6 losas estriadas de acero, cada una de 15¾ de espesor, parecen flotar desde la calle, con el apoyo de solo 13 columnas verticales con celosías de acero, que se extienden desde el suelo al cielo. Una de las características más identificables de este proyecto es la calidad visual generada con esas columnas, comparable a grandes árboles en un bosque, y que funcionan como ejes de luz, así como el almacenamiento de todos los servicios públicos, redes y sistemas. Cada planta es libre, como las celosías de las columnas estructurales que son independientes de la fachada y fluctúan de diámetro al extenderse de piso a piso. La simple intención de centrarse en placas, tubos y piel permiten un diseño poético y visualmente interesante, así como un complejo sistema de actividades y sistemas de información. Los 4 mayores tubos están situados en las esquinas de las placas, sirviendo como el principal medio de apoyo y refuerzo. 5 de los 9 tubos más pequeños son rectos y contienen ascensores, mientras que los otros 4 son más torcidos y llevan los conductos y los cables. Al aproximarse a la Mediateca de Sendai, el público es llevado a una continuación de la ciudad que la rodea.
en el salón de doble altura de la entrada principal a través de grandes paneles de vidrio. Esta plaza abierta incluye una cafetería, una tienda de venta al por menor y el espacio necesario para apoyar la proyección de películas y otros eventos. Otro aspecto único en este edificio es la participación de muchos diseñadores, como en el interior de cada nivel diseñado por una persona distinta. Kazuyo Sejima diseñó la planta baja, colocando las oficinas administrativas detrás de una planta translúcida. La biblioteca Shimin se encuentra en los niveles segundo y tercero, incluye una sala de navegación completa con acceso a internet y un mobiliario especialmente diseñado por Kata Architecture. El espacio de la galería de los niveles 4 y 5 contiene un espacio expositivo flexible con paredes móviles, y también un espacio más estático con muros fijos y una zona de descanso con asientos diseñados por Karim Rashid. Ross Lovegrove se hizo cargo del sexto nivel, añadiendo un cine con 180 asientos y colocando mobiliario verde y blanco en la biblioteca multimedia audiovisual. La naturaleza de árbol de las columnas metálicas de la mediateca se continúa con el entorno natural de la zona, ya que el diseño se encuentra en una calle rodeada de árboles. El edificio cambia a lo largo de las estaciones del año. Su apertura es reflexiva al verde del verano y también a las calles durante el invierno. El Museo Internacional del Barroco, diseñado por el ganador del Pritzker 2013, Toyo Ito, es un proyecto cultural de 18.000 metros cuadrados, el cual alberga piezas barrocas de los siglos XVI, XVII y XVIII, así como expresiones contemporáneas de este movimiento artístico. Luego de White Owl, la casa construida en Chile para el proyecto 8 al Cubo, este es su segundo proyecto en Latinoamérica. En su programa arquitectónico se incluyen 11 salas para exposiciones permanentes y temporales, talleres de museografía y restauración, un auditorio, tiendas, un restaurante y un lago artificial. El proyecto del Museo Internacional del Barroco quiere expresar cómo la... El proyecto del Museo Internacional del Barroco quiere expresar cómo la naturaleza y el medio ambiente que rodea el sitio pueden fundirse con el edificio, provocando un fuerte dinamismo entre ellos, comenta Toyo Ito. El Museo Internacional del Barroco es un centro de reunión cultural, no solo para México, sino que tiene ambición internacional. Será aquí donde se intercambien pensamientos y reflexiones de gente de todo el mundo. Este equipamiento cultural se sitúa en una línea temporal, como polo de atracción en el mundo, y será motivo de orgullo para los poblanos. El proyecto de Toyo Ito, que parte del rescate y conservación del acervo barroco local, mexicano y del mundo, tiene como objetivo complementar la actividad económica de la ciudad, pues se calcula que será visitado por 600.000 personas al año. El Museo Internacional del Barroco responde a una necesidad social y cultural de esta parte del país. En la sociedad actual, el 99% de la arquitectura se ha convertido en un instrumento comercial, razón por la cual me entristezco y me siento muy apenado, ya que pienso que la arquitectura debiese ser algo que relaciona a las personas con otras personas, un cuerpo cooperacional para las personas. No debe ser algo controlado por la economía, más algo que genere una relación de confianza entre la gente. Esto es lo que los arquitectos debiesen hacer cuando crean arquitectura.